Esta es una sociedad secuestrada por el miedo. ¿A qué miedo salir a la calle? Miedo que les violen a las hijas, miedo de perder el trabajo porque no se ponen la camisa roja, miedo porque no pueden conseguir una medicina para sus hijos. Es una sociedad secuestrada por el miedo. Y yo le pregunto a la gente, bueno, ¿hasta cuándo ustedes van a tolerar que el miedo los domine? Yo no quisiera ver en Venezuela la primavera árabe, porque la primavera árabe fue cuando la gente se indignó. Yo le digo a los que nos miran y nos ven, bueno, indígnense de otra manera. Mientras que nosotros sigamos siendo una sociedad sumisa, acondicionada, conformada, no vamos a salir de esto. Yo dije al principio, a ustedes me dan a mí el privilegio de conducir una transición y yo les prometo que yo movilizaré a Venezuela para que nosotros tengamos el 7 de octubre otro tipo de elección que no es la que yo temo que pueda sepultar a los venezolanos.